de ti, no te quiero más. Aburrida eres por demás. Te, no te quiero más. Estamos esperando a Oscarcito Belondi. ¡Hola, amigo! ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? Bien, ¿modo tranqui? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por comparte al vivo y ahí y sumarte ahí por tu tiempo y la humildad. ¿Todo bien? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Bien, tranqui, che, tranqui. Hoy un té en lugar de un vino, viste, es un sábado raro, pero bueno, acá estamos. Un sábado raro, la verdad que sí. ¿Con quién vivís, Oscar? Con mi familia, mis señores, mis dos hijos. Muy bien. ¿Cómo es el tema de ahora, de la cuarentena? Uno tiene que readaptarse, ¿no? Y de empezar a intentar generar cosas nuevas, porque no puede salir a tocar los fines de semana, hay mucho vivo de Instagram, grabar a distancia con colegas o con la propia banda. ¿Cómo la vas llevando? Es todo un mundo nuevo, un desafío. Sí, en realidad, básicamente, lo que vamos haciendo es por darnos un gusto y por seguir compartiendo momentos con la gente, que bueno, que consideramos que, por ejemplo, ahora que nos juntamos con Rodrigo, con Seba, con Davito Lozano, Franco Arroyo, el Chiri, fue básicamente eso, de la linda energía que hay entre los pibes, loco, hagamos un poquito de música y bueno, esos minutos que logramos en el final de una canción, son minutos que la gente se distrae un poco y sale todo esto, ¿no? Por ahí viene la canción. Pero realmente no lo estoy tomando a nivel, digamos, de que, bueno, vamos a hacer esto porque esta es la que nos queda. No, realmente no, ¿viste? Estamos esperando, cuidándonos y bueno, y iremos avanzando acorde a lo que se vaya dando con el protocolo, ¿no? Y lo que, a ver si vamos avanzando despacio. Y bueno, pero básicamente la idea es que esté todo el mundo bien y que esto pase rápido, ¿viste? ¿No? Que pase lo antes posible. Gabriel Oscar Belondi, de San Justo, arrancó tocando los timbales en la cumbia, ¿me equivoco? Sí, arranqué tocando lata de dulce batata, en realidad. ¿Lata? ¿En serio? Sí, ¿a qué te reí? No pateaste nunca la lata de trapo, boludo. ¿Iban todos con el instrumento y voy a con la lata de batata? No, tampoco tan así, no. Yo estaba yendo, arranqué molestando en casa, escuchaba música y ¿entendés? Y escuchaba y bueno, y jodía y lo que armaban, qué sé yo, armaban los platos y buscaba de encontrar algún sonido similar. Bueno, viste, y uno se iba rayando, soñando, imaginándome. Rompía la pelota en la escuela, lo mismo con los lápices. Un día, yendo a la casa de mi abuela, una cuadra y media de nuestra casa, en Isidro Casanova, para la reserva, mi abuela el tambo, ahí pegadito. Estoy yendo a buscar una lata de... Una taza de yerba o azúcar, no me acuerdo, era para la merienda de la tarde. Y escucho a unos chicos jugando a hacer música, ¿viste? Porque eran todos chicos como yo, tendrían 7, 6, 8 años, yo tenía 8. Y casualmente dos vecinitos estaban peleando, ¿viste? Y bueno, me arrimo y claro, había instrumentos improvisados. Las dos latas dulce batata, se encerra la lata de conserva, puré de tomate. El platillo era la tapa de la lata dulce batata. La trompeta era una radiografía de una costilla. ¿Viste? Lo único que había real era una guacharaca de caña, que creo que era colombiana. Y bueno, nada, todo improvisado.
casualmente estaba peleando un vecinito con otro vecinito. Ah, que papá, papá, vecino, de tejido al otro. Ah, ra, ra, que todo aquello. Bueno, se enoja uno, lo echa a la mierda al otro, ¿viste? Y yo paradito con la lata de, con la taza de hierba, la verdad. Entonces me dice, Parulo, me dice, ¿qué? ¿Vos sabés hacer esta base? Le dije, dale, si yo la rompo, si yo la rompo con la olla, con, ¿me entendés? Con la mesa la exploto, papá. Y bueno, ahí arrancó todo como un juego, todo chiquitito, 6, 7, 8 años, y tocábamos en los patios de los vecinos y nos pagaban con bolsa de caramelo, que era básicamente era disfrutar de nuestro momento porque nos veían, claro, chicos jugando y éramos la banda del Chavo, ¿entendés? Pero claro, éramos chicos y la gente lo consideraba que era agradable lo que hacíamos, se divertían mucho y bueno. Eso sí, los escenarios tenían que ser de tierra, ¿no? Porque teníamos que hacer barro para clavar la madera en la que estaban clavadas las latas y el plato. Todo una logística terrible. No era papayera eso. En el 96 arrancaste con los Boys. Sí, en el año 95. Nosotros, bueno, después de esto, de jugar y de empezar a meternos en ese sueño, en ese juego tan hermoso, a los 10 años, con mucho esfuerzo, mi viejo ya había pegado un laburo fijo y me regaló unos timbales para mi cumpleaños. Así empecé a tocar en varios grupos de barrio, ¿viste? Y me venían a buscar mucho porque no era que era bueno, sino porque tenía timbales, era como el dueño de la pelota, ¿entendés? Che, claro, claro. Hay un pibito así que toca la timbaleta, sí, allá, Panulo, que estaba aquello. Ah, bueno, y digo, che, vos cómo me vienes a buscar, qué fácil, tenía timbaleta, por eso. Y bueno, empecé a tocar muchos grupos. A los 11, 12 años, mirándolo a Pascual Benítez, baterista de Sombras, en un baile de familiar que me llevó mi viejo un domingo, mirándolo aprendí a tocar la batería. Y bueno, así que me animé a tocar la batería y empecé a incursionar también en otros estilos, enriquecerme un poquito más musicalmente también, porque entendía de las diferencias de la cumbia norteña, cumbia santafesina, guaynos, tinku, cueca, saya. Entonces, bueno, me tenía que dedicar a aprender para generar laburo, ¿no? Porque laburábamos los bares de la colectiva boliviana, etcétera. Y bueno, eso teníamos que tocar toda la noche y todas las canciones que estén de moda. 12 años estuve con Mónica Cruz, una artista muy, pero muy conocida a nivel, bueno, Latinoamérica, es argentina ella. Pero bueno, estaba en la escuela y era todo muy nuevo y por ahí pintó muy serio, ¿viste? Mónica Cruz, una mina consagrada, mis viejos, por ahí había giras y todo y no me dejaban salir, obviamente, era chiquito y tenía la escuela. Entonces, claro, tuve que dejar eso. Pasando por otros grupos, bueno, sale Los Boys. De Dimensión, que era un grupo del barrio de La Ferrere, digo bien, de la 70, el barrio de la 70 en La Ferrere, salen Los Boys. Nos viene a buscar a alguien que, bueno, no iba a cantar el chico, que era muy amigo nuestro, porque estaba para hacer un estilo Gilda. Y estaban probando cantantes, pero bueno, nos eligieron como banda, les gustaba cómo tocábamos. Y, bueno, probaron varias minas, no quedaba, y aparece un muchacho que laburaba hace muchos años con Almendrado, uno sonidista, otro seguridad, y con Carlos Cabrera, que era representante de Grupo Green, había sido representante de Grupo Green, de Red, de Malagata con Antonio Ríos, en la oficina de Chacho. Y nos proponía hacer una onda de Grupo Green, y nos gustaba más, ¿viste? Y sí. Entonces, bueno, nos animamos, hicimos un grupo, bueno, fueron Los Boys, con el estilo así, muy similar al Grupo Green, tratamos de imitarlo lo que más pudimos. Y bueno, ganamos un lugar, che, por suerte. Y ahí laburamos 3 años, así, sin parar, muchísimo laburo, por suerte. O sea, de 15, 16 años, hasta los 18, 19. ¿Siempre tocando o ya estabas cantando en ese momento? En realidad, cuando yo era chiquito, jugábamos a hacer ruido, cantaba. Pero el mío es una caradureza, en realidad. Yo soy baterista, y mi fuerte es eso, es la percusión, la bata. Igual estoy refalto de estado. A ver, ensayo y practico cada vez que tengo que grabar. ¿Viste? No me dedico. Estás oxidado. Pero claro, sí, totalmente. Pero es lo que me gusta y es lo que me motiva y lo que me hace feliz. Sí, sí, sí. Cantar, canto porque me gusta y porque, bueno, nada, una cosa llevó a la otra y me animé y buscaban un pibe fachero y bueno, acá está.
Pacherito, hijo. Qué hijo de puta. ¿Fuiste baterista también del grupo Red? Sí, toqué un tiempito con Red. Toqué un tiempito. Y Red, por Red, tengo la suerte de pegar en Yerba Brava. Porque bueno, yo me voy de los Boys y nos vamos a Sonora Póker. Vamos a un grupo de Sonora Póker entre los algunos músicos de los Boys, otros amigos que estaban en otras bandas. 2 años y 2 discos. Falleció nuestro representante, quedamos a la deriva. Así que bueno, otra vez a laburar. Yo ya tenía una obligación, Alan, mi hijo, ya tenía esa responsabilidad. Entonces nada, bueno, a vender en la calle, barrer las calles, estaba en el plan trabajar. Metía una que otra changuita enseñando percusión y grababa algún que otro coro, alguna bata, ¿viste? Me changueaba, de lo que pintara. Bueno, me llaman de Red, toqué con Red unos mes o 2 meses quizá, y por Red me hacen la propuesta los de Yerba Brava. Cuando voy al sindicato de músicos, salen, paga el derecho de lo que se que cuando apareces en los programas de televisión de aire, ¿viste? Entonces, por lo que iba a la televisión con Red, íbamos a cobrar el derecho a Sadden. Y bueno, yendo a Sadden con Red a cobrar los derechos, me cruzo con muchísimos colegas, y entre ellos los Yerba Brava, y bueno, y ahí me ofrecen para cantar en Yerba, que ellos escuchaban siempre por Cava la Sonora Póker, y que su cantante, el primer cantante, el Monito, se había ido hacía 8 meses. Y bueno, y nada, que estaban queriendo probar cantantes, pero que básicamente era yo la persona que buscaban, y que se dio así de casual, porque ellos dicen que en su éxito, en su auge con el Monito, siempre iban escuchando Sonora Póker, que es donde yo cantaba. Claro. Che, una locura, ¿no? Como de barrer, de estar barriendo y estar haciendo changas, pasaste a nada, tocar un mes con Grupo Red, de ahí a la televisión y por ir a cobrar. ¿Que cuánto era en ese momento? ¿Era dinero o nada? Ah, a ver, para nosotros de todas maneras todo era plata, ¿me entendés? Yo, claro, sí. Si me daban 50 pesos, 40, 30, 25, le iba a buscar, ¿me entendés? Tal cual. Ahí te llegó Fabián Gamarra, ¿puede ser? Sí, ahí fue la misma Fabián Gamarra con los chicos de Yerba Brava. Fabián Gamarra es el dueño de la marca. Y era la persona que era el lazo entre el grupo y la compañía discográfica. Ahí, hoy la gente pedía, cuando subí la historia de que ibas a estar, mucha gente pedía que hagas temas de Yerba Brava. Hoy, perdón, de Yerba Brava. Hoy cuando tocas con la Repa, ¿te siguen pidiendo lo mismo? Sí, claro, forma parte de la historia, ¿viste? Sí. He hecho muchísimas canciones que son canciones que no pueden faltar en los shows. Hay muchísima gente que se siente muy identificada con El Reloj Cucú, por ejemplo, que es una canción de Maná, y nosotros escuchamos una versión de Aarón y su grupo Ilusión en cumbia, y con Yerba Brava nos gustaba. Yo la conocí. ¿Perdón? Yo la conocí por vos, digo. Ah, sí. Bueno, hay muchas canciones que tuvimos la suerte de proponer y de que se hagan exitosas. Porque bueno, de hecho, de Maná no era un éxito por Maná, ¿me entendés? Claro, sí. Y la autoría es de ellos. Pero bueno, esta versión fue fabulosa. Y era en un momento donde hacía falta un relax, ¿viste? Hacía falta bajar un cambio, porque la cumbia, en ese momento, tanto Damas Gratis, Jerez, Pibes Chorro, El Supermercado, Yerba Brava, el público estaba muy heavy, ¿viste? El público. Que yo te acompadre, claro, yo te acompadre, que botón, y que papá, perra, ra, ra, y hacía falta, viste, un parada, porque aparte no éramos eso nosotros, viste. Si bien yo viví muy poquitos años, prácticamente nada, pero bueno, nada, sí, mi familia es de una villa, nada, la cumbia villera no nace en una villa, son cumbias testimoniales, ¿me entendés lo que te quiero explicar? Claro. Entonces, bueno, nada, estaba mal tildada y encasillaba todo ahí, y encima que estaba todo muy heavy, la gente estaba muy que prefería eso, y había muchos bondi, y bueno, nada, hacía falta un rebaje. Sí. Y rebajar, pero no a quinta, marcha atrás, sí, clavar, viste, decir, pará. Mal. Y sale el rock cucú y explota. ¿Puedes hacer ruido cucú para todos nosotros? Claro. Cucú, cucú, cucú.
Cucu. Oh, dice. Son malo. Oh, dice. El relojito cucu sonaba. Papá besó mi frente. Me dijo buenas noches, hijito. Y me apagó la luz. Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz. Qué temor. ¿Cuántos éxitos? Vos bien recién decías que en esa época estaba el auge de la cumbia villera. Y hace unos días entrevistamos a Walter de la Rama y le digo, ¿por qué el nombre y por qué la música? Y me dice, Mati, en ese momento era lo que garpaba. Imagínate que el primer CD de nuestro, uno de los primeros CD, tiene la planta de cannabis en toda la tapa. Y después fue duro, digamos, salir de eso porque todo el mundo te tildaba. Y te sigue, digo, incluso con el nombre Yerba Brava, a uno le da a pensar que hace alusión a otra cosa. ¿Cuál es el tema que más te piden cada vez que vas a cantar? Son varios, porque acá tengo un listado como de 20 temas que todo el mundo los corea cada vez que suena. Pero debe haber un top ahí en el listado que decís, este no puede fallar. En realidad, hay muchísimas canciones. Y nosotros, si bien gracias a Dios y a la Virgen van pasando los años y las generaciones cambian y se van acostumbrando o nos van aceptando porque sus padres o sus tías o sus abuelos escuchan nuestra música, tenemos muchísimas canciones, muchas, muchas, ¿viste? Pero va mucho las canciones que tienen que ver esto con testimonios. Son las que, claro. las que no pueden faltar en los shows. El Mendigo y Rey, Traigo una Rosa, Trago de Vida, El Rojito Cucú, Vuelo para el Cielo, y después, bueno, las románticas gustan mucho, las de Ajites también van, viste, pero hoy no es que hoy se abrió mucho el mercado a nivel gente más grande, escena shows, viste que hay boliches más para cuarentones, que antes no existía, antes era, claro, ¿me entendés? Me tapé de la bolsa era, y bueno, y ya decidí, se quedaba la gente grande y la gente grande se iba porque iban muy, muy jóvenes y había una mezcla, entonces era un bajón ir a bailar un pibe y encontrarse con la mamá bailando, ¿viste? Era como un garrón. Tal cual, me pasó con mi viejo. Entonces, fuimos abriendo un poco más el abanico. Estamos más grandes. Yo hoy tengo 40 años, ¿entendés? Y desde los 8 hago ruido, así que imagínate, 72 años. Y bueno, vamos amoldándonos, vamos bajando los decibeles. Tratamos de complacer a todo el mundo, pero hacemos canciones interactivas, pero tratamos de no ir tan arriba porque no, ya no incitamos a que salten, a que agiten tanto. Preferimos que disfruten del show, que escuchen lo que esperaban escuchar, encontrar otro tipo de conexión, ¿me entendés? Y bueno, y algún que otro tema de buena onda, pero es eso, de que sean interactivos, ¿me entendés? Mano arriba, mano para acá, mano para allá, y arriba la mano arriba, y amelé un poco, ¿me entendés? Y darle un poquito de todo a todos, digamos. Igual hay temas testimoniales, como decís vos, que están tan, que pegaron tanto en la gente, en el público, que uno los canta y cuando los escuchás, por ahí sin prestarle atención a la letra, capaz que la letra no sé, canta, habla de no sé, de cualquier cosa que no hace alusión al ajite, pero que realmente te genera cantarlo. Vos decís, Trago de Vida. Y a uno le pinta, ¿entendés? Cuando yo te escucho, escuchás ese tema en una fiesta, en una joda, en un boliche, te pinta el ajite, ¿entendés? Por ahí la letra no se presta para el ajite, pero sí la melodía, es un tema que a uno lo motiva porque te hace bailar, porque está bueno. Está bien, y eso está más que claro, pero bueno, pero una cosa es esa y otra cosa es... Claro. ¿Entendés? Ahí hay que bajar, está bien. Un ídolo que tenga el señor Oscar Belondi. Sí, tengo varios, Tíralos, a la cancha. Bueno, uno de los referentes tremendos que tengo y que son escuela de toda la vida, entre ellos, porque hay varios, pero bueno, uno de los que me marcó mucho y que me dio mucha felicidad que haya aceptado grabar una canción en uno de mis discos, es Antonio Ríos.
Después el maestro Darío Sanco, acordeonista, arreglador musical y autor de las canciones éxitos del grupo Cali en Santa Fe. Que bueno, es una especie de Robbie Draco Rosa, ¿viste? Es un tipo bohemio, es un poeta bohemio. Y que lo que hace él a mí realmente me genera mucho, mucho un algo muy especial. En lo que tiene que ver con lo vocal y como artista, muy fanático de Huey Dunbar, ex cantante de DLG. Que bueno, nada, últimamente no le estoy prestando mucha atención, pero de sus primeros discos y todo me llamaba mucho la atención y es un tipo por ahí, es un muy buen referente para aprender tanto a cantar como para los movimientos, el escenario, un showman. Y después nada, soy muy abierto, la música me no tengo problema, ¿me entendés? Si me das a elegir, perdón, mis preferencias son cumbia colombiana clásica, dinamita, peruana, Pastor López, mucho de ese tipo de cumbia, bien cumbia de esos años, reggae, root, más Marley, ¿entendés? Claro, claro, claro. Y bueno, y la salsa, la música centroamericana, la salsa, rumba, guaguancó. Ya de todo, de todo. Sí, 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 no tengo problema, me gusta la música, disfruto mucho la música. Rock and roll, en una época me he dado por comprar discos de rock and roll, escuché mucho del Nacional dividido. Me encanta. Claro. A la gente le vamos a pedir que vaya tirando temas o preguntas o cosas que quieran saber. Nosotros tenemos un listado de preguntas y un listado de temas, pero la idea del vivo es también interactuar con la gente que está prendida al vivo en el chat, porque si no sería un programa de radio, donde la gente no participa casi. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a agradecer mucho si te copás y vas saludando, que son muchísimos los mensajitos. Porque no quiero, si no, bueno, yo me voy colgando y me empiezan a putear. Dale, flaco, dale, che, narigón Ortiva, mandame un saludo, che, culo roto. A pleno. Y saludamos a toda la gente. A Diego Lemer, a Patti, a Lorena y un bajo Elizabeth y un bajo Farías, a Melina y un bajo 2.5, a Dharma Aguilar, a Agustín y un bajo 07, a Mónica Castro, a Cari Crespo, a Vir Banucci, entre otros, que se van sumando acá al vivo, a Ilén Club Atlético Boca Junior, a Valentina Toledo, a Malen Salucci, gente que siempre está prendida al vivo. Vayan tirando un tema, así vamos eligiendo algún temita para que haga Oscarcito. Yo quería escuchar Nati Boom Boom. Y ahí está para la gente. Tengo una gana. ¿Qué querés? ¿Cuántos años tenés, Chango? 30. Claro, venís de esa camada, de esa calaña. Claro, olvidate. Tendría, no, pero igual eras chico. ¿Qué tendrías? 13, 14 años. Porque eso que tienes, bueno, 18 años por lo menos. Y pero la matiné. Ya, yo me acuerdo que cuando iba a la matiné, escuchaba, bueno, Nati Boom Boom, escuchaba de pibe chorro, qué calor, y ahí se pudría todo. Sí, los primeros chapes ahí y todo, bien, bien. Con toda esa música, ¿cómo te la va a olvidar? ¿Cómo cambia la historieta, ¿no? Que hoy es Casu, todo ese mambo, ¿viste? Esa música, bueno, y vos fijate que hoy, y en esto vamos a coincidir, hoy es como que la cumbia del 2000, que es la que vos escuchabas teniendo 13, 14, 15, 16, hoy pasa a ser como la cumbia del recuerdo. ¿Te das cuenta? No entiendes nada, tu pibe. ¿Te das cuenta? Antes era, a ver, la ventanita de sombras, claro. Yo me estoy enamorando de Antonio Ríos, Agüita de Ráfaga. ¿Entendés? Claro. Esos eran los temas del aguante, el recuerdo. Hoy es la base, Guacho, el pibe chorro, la más gratis, el supermercado, ¿viste? Ya a veces sin desmerecer, ¿no? Porque son diferentes tipos de música. Que esto del reggaetón y el trap es como una mezcla del rap adaptado a lo latino, es mi manera de graficarlo, me puedo equivocar. Pero digo, antes los grupos de cumbia cantaban, o sea, lo que escuchábamos nosotros eran músicos que afinaban, que cantaban. Hoy te hacen por ahí todo con la compu, como se dice, los beats, no sé cómo se dice, la pista, y ellos van tirando arriba. Pero si afinan o no afinan, no importa, porque muchas veces le ponen el autotune, o lo doblegan la voz, o le mandan reverb, o le mandan un efecto, y es todo como que el perreo y esto y lo otro,
y no te cuentan nada. Es que va a saltar la bronca, boludo. Y canciones era esto, Trago de Vida, Reloj Cucú, qué sé yo, Cantinero. Bueno, yo básicamente soy la persona que pone la caripela, ¿entendés? El micrófono, y el que canta es uno que está atrás de las cajas. Traigo una rosa, quieren, che, ahí la gente. Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada. Hoy ha quedado dormida como quisiera yo despertarla. Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos poder cobijarla. Hoy me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito. Él me pregunta seguido dónde se ha ido, dónde se ha ido. ¿Qué está pasando, papito? Que ya no está más conmigo. ¿Por qué no viene, mamita, tan solo un ratito? Dios, bájala de esa estrella donde vive su mamá. Solamente 2 minutos, nada más. Si no viene, mi chiquito llorará. Dios, bájala. Es difícil para mí la realidad. Yo no sé cómo decirle la verdad. Que mamita ya no vuelve nunca más. Qué temor. La verdad que en lo personal es el tema que más me gusta. Nada, pues me siento identificado con la letra y está terrible, loco. Me encanta. Gracias. Bien, seguimos con la entrevista. Vamos a levantarle un poco. Si nos quedamos en la letra, me tiro por la ventana. No pasa nada, si querés cantar un rato, la gente quiere que cante. La gente quiere que cante, olvídate. Sí, la idea de la entrevista es conocer a la persona detrás del personaje, que cuente anécdotas y demás, pero sí que cante también, porque si no, la gente se suma para escucharte cantar a vos, que sos la figura. ¿Qué fue lo más loco, mientras vamos leyendo ahí que tienen otro temita? Por favor, vayan tirando. ¿Qué fue lo más loco que te pasó arriba de un escenario? Que hayas visto en el público, o que te haya pasado ahí arriba, o subiendo al escenario. No, a ver, de ver cosas locas, vivimos en Argentina, o sea, ya cuando arrancás no vais a salir, ves de todo. Ya está. ¿No? Pero no, qué sé yo, no, nada del otro mundo, qué sé yo, no. Te vuelvo a reiterar, desde muy chico ando en la noche y he visto infinidad de cosas, pero no sé a qué te referís. Como loco. No, por ejemplo, la vez pasada dijo, o lo que le haya pasado, algo cómico que le haya pasado. Ezequiel la vez pasada dijo, por ejemplo, alguna anécdota. Saltó para el escenario y se le abrió el pantalón atrás. Bueno, y quedó un culo. A mí me pasaron 1500. Estaba una vuelta en el Tropi de Pacheco. Con Yerba Brava, casualmente, y bueno, con la ropa de Siré, ¿no? Los equipos de Siré. Y bueno, pum, te pasa la mano, saluda a la gente, loco, mató, bien, gracias, pum, mató, ra, le paso la mano a uno y me la suelta, ¿viste? Y el maldito, clean, me tiró del escenario, ya fue Carcito. No, boludo. Bueno, nada. En el medio del quilombo, imagínate que te agarran los pelos, que te muerden la oreja, que te tocan el culo, que te de todo. Entonces, me pasa una mano un seguridad de arriba del escenario, otra mano otro seguridad, ¿entendés? De espalda a la gente, obvio, ¿no? Sí. Y subiéndome la gente de la seguridad, el hijo de puta, el maldito ese que me había tirado el escenario de atrás, me hace clic. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Y yo así. ¡Regalado! Así que imagínate, ¿verdad? Culo flaco, con pelo, imagínate. La que se moría, la gente se reía, el tropitango se reía, boludo. ¡Hijo de puta! Era tanta la risa, y yo colorado y la vergüenza, que me causaba muchísima gracia porque encima no se escuchaba la amplificación, no se escuchaba el sonido de la gente, la gente como se reía, o sea, para que tome una noción de lo que era eso. No, y bueno, no pedí así 1500, no, encima todo a mí. Ahí tiro una, dice Males Albucci, y Oscar, no me olvido
Nunca, dice, cuando estabas por empezar tu show en El Rey, debe ser acá en La Plata, en 122, y bajaste del escenario para sacarte una foto conmigo. Gracias, flaco, sos un genio, te adoro, te admiro, te quiero un montón, dice Malen Salgucci, que siempre está prendida al vivo ella. Un placer, muchas gracias, muy amable. Lo que menos puedo hacer es de alguna manera, cuando tenemos un tiempito, es tremendo el gusto y es hermoso sentir el cariño. Nada, gracias. A ustedes, gracias por pedirme una foto a mí, ni que fuera Nick Carter de los Backstreet Boys, ni que fuera el polaco. Acá pedían carcelero. Dale, vamos. Vamos con esa. Carcelero. Entiendo mi condena, siento tanto esta pena y sé que debo pagar. Carcelero, estas cuatro paredes detrás de estos barrotes no me dejan verla. Carcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero. No veo a mi familia, a mi bebita querida y tan lejos de mi hogar. Carcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Carcelero, mi viejita se muere, me necesita mucho. Deme la libertad. Excelente. Cantinero piden por ahí. La canción que más te gusta, ¿cuál es a vos? Puede ser tuya o puede ser de otro artista, ¿no? En otro idioma, otro género. Me sé una en inglés. Buena, qué nivel el tío, tata. Panchá, cerrame la 8. Qué pibe de barrio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tranqui. A ver qué. Pero decía, no me acuerdo, che, Para mí, Nada. si es, cualquier cosa que diga va a estar bien porque no pasa un cuero, yo ni pero Ah, vamos, familia. te podía vender cualquier cosa, ¿viste? Lo dormí. Olvida. Hay dos canciones que me gustan muchísimo y que, bueno, tienen que ver con nosotros, con la familia, y que son canciones que. Una se llama Condenado por su error, que la escribí con un amigo, Ariel Garibay, que es autor y compositor, es un amigazo y que, bueno, vino con una idea bien firme lo que quería, le dimos vuelta, corregimos, arreglamos, le dimos melodía. Y hermosa la canción, Condenado por su error. Otra que es muy pero muy especial, se titula Nació Gorrión. Nació Gorrión se la escribí a mi hermano, otro hermano que bueno, que lamentablemente no está entre nosotros, ¿no? Y bueno, nada, es muy fuerte porque cuando le pasa de que fallece mi hermano, como cualquier ser humano, el sufrimiento fue, el golpe fue muy duro. Y bueno, busqué a otro amigo que tengo casualmente en el medio de una gira en Salta, se llama Daniel Cabucci, él es autor y compositor, es cantor también de Los Izquierdos de la Cueva. Él escribe mucho para muchísimos colegas también es un tipo muy, muy buen escritor, de hecho. Le han grabado canciones, Nocheros, El Chaqueño para Vecino, muchos grandes artistas, ¿no? ¿Cómo se llama uno, chicos, este que canta Juancito también, folclore? Que grabó con Ángel Vecino. Abel Pintos. Bueno, y le llevo una idea, ¿no? Cosas que tengo una idea, quiero cantarle a mi hermano y tengo algo acá muy, muy lindo que. Y le digo. Mira, como para que entienda la idea, el título es Nació Gorrión. Que nació eso, nació, ¿entendés? Hecho de ¿cómo te puedo explicar? De madera rústica, ¿me entendés? Que de barrio, barro, ¿me entendés? Un pibe con todos los honores. Y bueno, nada, y le digo, me gustaría una melodía que me lleve a X canción, ponerle algo así de referencia. Y nada, fue increíble porque agarré la hoja, lapicera, y empecé a escribir y empecé a llorar, a llorar, a llorar desconsolado, y el muchacho me miraba y no entendía nada, ¿viste? ¿Sí? Este trastornado que vino acá a llorar. Claro. Y yo lloraba y lloraba y lloraba,
y no le podía contar a él porque me estaba desahogando tanto que no le podía explicar a él qué es lo que estaba pasando. Y yo sentía como que el loco me decía, tú rodale, mandale, mandale que decí esto, contá esto. ¿Entendés? Como que el chabón me decía, escribí, mandale. Y no le podía explicar, loco, y así nació Gorrión. Era yo decir lo que era mi hermano y él ayudándome, diciéndome, loco, no te olvides esta parte, Gile, dale, mandale. ¿Entendés? Y, hey. Y nada. Increíble, Nació Gorrión es una canción que, bueno, que es muy fuerte para mí. Todo el mundo está pidiendo que la cantes ahí. Cantala, cantala, que la cante, es inexplicable que la cante. ¿Te animás a cantarla? Bueno, voy a ir tratando de recordarla. Porque yo la escribí, la hice en ese momento y después intenté cantarla en el primer show. Me la llevé medianamente estudiada y no pude cantarla, entonces desistí de hacerla y la dejé como, de alguna manera, como eso, como una especie de obsequio, de souvenir o ofrenda, ¿me entiendes lo que te explica? Sí. Pero bueno, dice, no nació Jilguero, nació Gorrión, y muere de tristeza si está encerrado, necesita ser libre, por eso murió, porque no nació Jilguero, nació Gorrión. El tipo un vago humilde turro de barrio, un hombre, un caballero firme en sus pasos, un amigo, mi hermano, por culpa del destino preso murió, tranquilo, el cielo es tuyo, si matabas por mí, hermano, por los tuyos respondo a morir. Tranquilo, el cielo es tuyo, si matabas por mí, hermano, por los tuyos respondo a morir. Narara. Está grabado muy así, como muy folclore, digamos, es como una cumbia muy de tambores, solo tiene una guitarra, no tiene acompañamiento de nada, solo tambores, es como una especie de lamento, ¿me entendés? Está muy piola, loco, muy piola. ¿Y eso te salió así de una, de un flash? ¿O tuviste que tachar, escribir, tachar? No, fue tal como te la cuento. Era el chabón, dale, mandale, mandale. Y así fue, un flash, al toque. ¿Qué flash? ¿Sos de componer? O sea, cuando vos te pones a componer es porque tenés algo, o viviste algo, o viste algo, que dijiste, esto tiene que ser plasmado en una letra de una canción. Y te pinta cuando te pinta, o sea, puedes hacer 4 canciones en un día y después estar un tiempo sin componer, o vos religiosamente te pones, no sé, toda la semana, 3 veces por semana a componer. No, mirá, soy de componer mucho, sí, de hecho, los éxitos más importantes de la carrera, la mayoría son composiciones mías. Hablo de La Repa, La Base, Guacho, Mancini, estas canciones que escribí siempre yo, ¿no? Inclusive algunas canciones con Yerba Brava, compartidas con los hermanos Moya, que son los creadores de los grandes éxitos de Yerba también. Pero que bueno, por cuestión de tiempo no estuve teniendo la posibilidad de sentarme y dedicarme a eso últimamente. Pues bueno, por tratar de generar laburo para todos, ¿viste? ¿Entendés? Estuve muy aferrado al laburo y muy dedicado a eso. Muchas veces no importa el lugar o momento, hay noches que soñás una canción y te levantás y querés grabarla o escribirla en cualquier lado como para decir, antes que se te vuele, ¿viste? En otras oportunidades estoy toda una noche al pedo y capaz que termino escuchando música o boludeando con el Facebook. Y otras veces estás en un día, se te ocurren 10 canciones, ¿me entendés? Claro. Pero sí, lógicamente, a ver, no hay lugar o un horario o un momento. Pero lógicamente también cuando lo pones en práctica, nada, activás más seguido. Es como el deporte. A ver, el pibe que se dedica está en estado, tanto en estado como y si tiene mucho contacto con el fútbol, domina los tiempos y todo. Y cuando no juega nunca, después llega a destiempo y, viste, como todo, tenés que estar en condiciones. Y cuando más te pones a ponerlo en práctica, lógicamente te nacen muchas canciones, te nacen muchas ideas, y pero todo va relacionado también de lo que uno puede estar pasando o de la música, por ahí que te pongas a escuchar, ¿viste? Porque también escuchás una melodía, claro, y se abre la cabeza, ¿me entendés? Al toque te lleva a tirar algo, decir, bueno, mira, y continuás una canción que nace con una melodía de algo que ni te esperás, que ni conoces,
y terminás haciendo una canción y, ¿me entendés? Tal cual. Acá dice Eri Lamoro, dice, me muero por volver a verte, Oscarcito, la primera vez que te vi en el penal de Olmos y después fue en los boliches, amo tus temas y lo humilde que sos, Oscar, sos un genio. La verdad que todo el mundo acá te tira flores. Yo cuando Marco me dice, va a estar Oscar Belandi con nosotros, ah, jodeme, en serio, sí. La verdad que venimos metiendo, nada, para mí es un honor, yo no soy periodista, Marcos no es productor, pero bien, hacemos esto que tiene como formato de programa de radio con la idea de interactuar con la gente y ir conociendo a los diferentes artistas y nada, hacer una entrevista, digamos, más dinámica, una charla, un café entre amigos, de lo cual podamos hablar de lo que pinte. Si yo te tengo que preguntar, la música está llena de, tenés que completar la frase. Sí, de buenos momentos. De buenos momentos. ¿Amigos que te haya dejado la música? Un millón, como el tema de Roberto Carlos, porque hay muchísimos que son amigos del campeón, pero vos sabés que sí, he cosechado buenos amigos igual gracias a la música, al margen de mis amigos del barrio, ¿no? ¿Tuviste la posibilidad de formar la base? Sí, armé la base, armé Watch, armé Machines, armé, bueno, varias cosas, sí. Cuando armás el grupo, ¿lo armás pensando en qué? Digo, porque se me ocurre a mí, uno tiene su propia banda, es cantante, exitoso porque realmente te va muy bien, sos un tipo reconocido en lo que es el ambiente de la movida tropical y fuera también. A ver, ¿armar otro grupo para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué visión? Mirá, básicamente fue la canción así. Hablamos puntualmente de la base en este caso. Porque si bien uno escribe canciones y forma parte de las producciones desde muy chico, ¿me entendés? O sea, claro. Los boys escribíamos las canciones cuando teníamos y las maquetas las llevamos grabadas con mi voz. Y cuando llegamos proponíamos de ensayar y bueno, pero yo grababa todo lo que tenía que ver, teclas, etcétera, papá, papá. Yo le mandaba la percu electrónica desde la tecla, entonces llevamos las maquetas con cómo te voy a retirar con mi voz y lo llevamos, proponíamos y los pibes ejecutaban lo que básicamente hacíamos nosotros. ¿Entendés? Eso bueno, claro. Ya desde muy chico. Pero la base nace así, yo estando con Yerba Brava, bueno, gané nuevamente terreno, gané nuevamente confianza, muchísimos empresarios, muchos colegas, muchos. Buena onda siempre tuve con los DJs, por ejemplo, ¿no? Y vos sabés que tenía ganas de armar algo distinto. Cuando en ese momento estaba grabando Fideo en casa, digamos, en la casa de un amigo, Sergio Sanabria, estaba grabando el supermercado vino después, un tiempo después del supermercado. Bueno, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que cuando me pongo con la idea de grabar algo, me nace porque de Yerba Brava me rebotan algunos temas. Los pibes de Yerba Brava, cuando llevo, agarro, le digo, mirá, un par de temas tengo, que esto, a ver qué te parece. El que ande esta noche re loco, que se ponga a bailar, que levante las manos, para Yerba Brava, por ejemplo. Y bueno, y Gamarra me dice que los hermanos Moya no les gustaba, me lo rebotaron. Me guardé el tema, ¿me entendés? Bueno, y así varias canciones. Entonces digo, a ver, yo no tenía fe a los temas, me gustaban. Y yo había hecho una promesa a los chicos, por ejemplo, Leito, que tocaba el teclado conmigo, con la repandilla de la primera formación, que es el tecladista actual, tocaba conmigo en Red. Entonces les dije yo que si me iba de ahí y me iba bien, yo los iba a venir a buscar. Entonces los rescaté a Leito para la repandilla, a Néstor que tocaba el güiro para la base, a Walter y Maxi. Maxi estaba en Green, Walter estaba en Red conmigo. Armé Castigo, que de ahí fueron los Machines. Ellos después se fueron y armaron la rama. Pero básicamente los saqué todos de Red. Eran muy chiquitos y bueno, había cosas que por ahí no coincidía yo con el pensamiento y bueno, fue una especie de promesa. Cuando claro. Armo la base, empiezo con la idea de empezar a armar estos temas que yo tenía, que me los iban rebotando y que a mí me gustaba. Y casualmente, yendo a tocar a Sende Moreno, el DJ, Andy, me dice, che, Oscar,
¿Por qué no armás algo? Me están pidiendo, tengo una cabida en tal y tal oficina, papá, papá, pa. Le digo, mirá, tengo un par de temas, tengo la idea, pero no tengo el tiempo. Si vos te copás, me das una mano. Necesito que entiendas un par de cuestiones que quiero implementar en el estilo y dale, dale, juntémonos. Bueno, me voy de gira con Yerba Brava. Estando en Jujuy, en una gira, le pregunto al DJ en Jujuy, le digo, che, ¿te llegó el tema del reloj cucú? Explota, flaco, me dice. El que más pasamos en la radio, el que más pide la gente, explota, cantá lo que se viene todo abajo. Y le digo, a ver, ponelo. Yo no quería pegarme, viste, darme una trompadita y encontrarme que me iba a chocar con un camión, ¿entendés? Porque el público estaba, que Claro. quería, ¿entendés? ¿A dónde están los borrachos? Era otro mambo. Claro, Entonces, claro, claro, claro. yo no quería errarle. No, cantalo, flaco, cantalo. No, no te creo, boludo. Y me dice, ¿sabes lo que pasa, flaco? Enganché una changuita en la semana, tengo un par de pibes que papá, 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 pa, pa, y no lo pude remixar. Y si lo tiro crudo al temita, se me pincha la pista. ¡Pum! Dije, el muchacho no le alcanza lo del fin de semana, tiene que laburar en la semana. Y si no, y si él engancha la boleta entre semana, no va a pasar mi tema. ¿Entendés? Y me parecía que la mejor difusión era la que se sonaba en el baile. ¿Me entendés? Porque no todo el mundo miraba Pasión, no porque todo el mundo que no está Claro. laburando no está escuchando la radio, ¿no? Porque, ¿me entendés? Es un montón de cuestiones. Entonces digo, ¿cómo me aseguro que el DJ lo pase? Claro, automáticamente me contacto con este DJ y le digo, loco, vos armás los remix para los CDs de Leader Music, que es una compañía discográfica, para fin de año, que hacen enganchado de todos los artistas. ¿Cómo se hace un bombo remix? ¿Cómo haces un bombo mix así de DJ? Bueno, me trajo la idea, me enseñó, mirá, es un bombo sub, un bombo medioso, un cha, que es una especie de palma, pero que es una cha, 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 ¿viste? Y Sí, bueno, ahí sí, sí, localizás a tu gusto, localizás a tu gusto, le buscas la vuelta, le armé un bombo, yo a mi gusto, que fue el que implementamos en la base. ¿Por qué? Porque bueno, en ese momento, casualmente, el Confer estaba prohibiendo la cumbia villera en Pasión y en la televisión, Pibes Chorros por los temas y la marca, Yerba Brava por la marca, Dama Gratis por los temas, Los Jedes por los temas, ¿me entendés? Entonces era claro. el momento de sacar algo más caretón, ¿entendés? Porque había un espacio ahí. Y Había que bueno, correrse un poquito de esa línea, pero no mucho, porque era lo que garpaba también. entonces, cambio los personajes. Cartu, que era el locutor de la base, él era asistente de los que fueron los manchines de castigo. Claro. ¿Entendés? Entonces Cartu, como era estoncito, todo tatuado, le digo, Cartu, vos tenés que ser barrio, vos tenés que ser locarcito, alegría, vamos a las palmas, ¿sí? Y Néstor, que tocaba el güiro en red, era nene, era un pibito muy, muy, muy facherito, y era rubiecito teñido como Alejandro Elser de Yerba Brava. Que Sí, Alejandro sí, es el sí, productor de sí, Pasión, ¿viste? Era como que éramos, era lo mismo, el mismo complemento, pero con distintas funciones. claro. Entonces, armé un par de temas para la televisión, como, ¡Hey! Acaba de llegar el bumbum, tienes que aprender a moverte. ¿Cómo? Vete al bumbum, porque eso lo saco de Nati Bumbum, Nati Bumbum, ¿entendés? Una idea así, de los temas caretones para televisión, porque nosotros no podíamos entrar. Claro. Los otros que eran más para villa, yo los iba dejando los bailes porque eran para baile, pero también hacía canciones para la televisión, como El Sabor Sabrosón. El Sabor Claro. Sabrosón me nace la idea porque Pablo Lescano arrancaba con Damas Gratis en la guitarra. Tum, chene, chana, chana, ten, ¡ajá! Más de un cheto se con chana, con Bien. chana. ¿Viste? Pablo arrancaba con la guitarra. Jimmy el Combo Negro, también producción con Pablo. Una guacharaca. ¿Viste? Y para Sí, mí la cadencia está en el bajo. Yo lo siento así. ¿Entendés? Entonces, a mí se me ocurre tirar una especie de arreglo como de slap. Tom, pom, pom, pom. Pum, 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 chum, 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 chum. Le agrego una tumba bien copada, una cabaza, un güiro, una guacharaca, una cáscara, se arma una base poderosa y cuando se disparan, pa, 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 pensando en DJ, ta, 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 viste que los DJ normalmente le mandan pa, pa,
por la noche, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Le ahorré el laburo al DJ y le ahorré el laburo que el DJ, si tenía alguna changa en la semana, no esté pensando que si no le ponía un bombo no lo podía tirar a la pista. Entonces, claro, como ya teníamos esa nosotros la nota, y ya se le armé una base bien copada a los DJs, y cuando arrancaba el tema, ya iba, ¿entendés? Entonces me aseguraba la difusión. ¿Por qué? Porque en esos años, Metrópolis de Palermo abría jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves 1000 personas, viernes 2000, sábado 3000, domingo otras 1500. O sea que en un solo baile te veían 6000, 7000 personas. Claro. Lo mismo pasaba en Radio Estudio Constitución. Una difusión de la puta madre. Claro, esa. La mejor difusión era asegurarse de que la pase el DJ. Por eso nace la base. Porque un DJ no me pasó el rococú con Yerba Brava. Porque hago contacto casualmente con un DJ que tenía ya apalabrado algo que yo, bueno, a quién le íbamos a ofrecer al grupo. Y bueno, yo tenía los chicos que ya los tenía rondando, porque cuando nace la idea de empezar a grabar en el medio de las giras, me fueron apareciendo pibes. Che, Oscar, mirá, tenemos un grupito, tenemos esta idea que te dije, loco, no me desaparezcan, yo voy a armar un grupo. Que iba a ser claro. La base, no sabía cómo se iba a llamar, pero bueno, eso fue la base por la base de musical que le armamos. Digo, no me desaparezcan. Y entre ellos venía el judío en bicicleta, venían los otros pibes, ¿me entendés? El guitarrista que Cabrito, le decíamos el apodo, no me acuerdo el nombre en este momento del muchacho, él fue el creador de La Moraleja, por ejemplo. Según La Moraleja, el que no hace palmas, se deja. Era el pibe que toca la guitarra, Nico. Claro. Él fue el creador de eso. Él tiró ese gancho, ¿viste? Y bueno, y eso fue algo que marcó también con los pibes. Y Néstor, qué bien pensado, loco. Y Néstor en un momento no iba a cantar en la base porque Javito le había prometido que él iba a salir a rapear como hacía el Magomán con Red, ¿viste? Que hacía. Bueno, y como él tocaba el güiro y era muy fanático de Red, nada, es como que se iba a quedar ahí. Pero ¿qué pasó? Yo hice el laburo con Yerba Brava, me encargué de pasarle a todos los DJs, empezó a sonar en las radios, en las ferias, los DJs y todo, entonces se vino. Y yo recién empezaba a armar la banda, estaban ensayando, o sea que se acopló, pero no sabía, no, a ver, si salía a la base igual ya era un éxito, no importaba quién cantara, ¿entendés? ¿Mirá? Porque ya era un éxito. Y cuando, bueno, arrancamos a mostrarlos... ¿Y la grabaste vos, la voz? No, porque la voz la hicimos la referencia con Néstor, las primeras dos o tres canciones. Ah, y empezaron a sonar por todos lados, pero bueno, él no estaba convencido de que se iba a venir porque era un proyecto. Claro. Y bueno, hasta que después empezó a sonar por todos lados y se vino, obviamente, ¿no? Y bueno, fue buena la elección, porque la base despegó de una manera muy increíble y de hecho, desde el nacimiento de la base a la actualidad, la cumbia hizo un vuelco así. Hoy todos los grupos, desde el 2000 para acá, todos tienen cumbia mix, todos tienen cumbia base. El Polaco, La Rama, Supermercado, el que quieras, que esté dentro de la... Para acá, todos tienen bombo remix y cumbia base. Bueno, eso nació en casa. Qué locura, ¿no? Algunos por ahí se piensan que hacer cumbia es juntarse, hacer... Y es mucho más que eso. Fíjate la cantidad de instrumentos que me tiraste, que le conozco la mitad. Y vos dijiste, Dios, si lo mezclo con esto, lo mezclo con aquello, queda una base copada. Hay que saber. Y la verdad que vos sos un músico con toda la letra, porque te he visto tocar la batería. Bueno, me contás que haces todo lo que es percusión. El teclado también. Sí, yo los teclados de todas las bandas, por ejemplo, La Repa, La Base, Guacho, de todos ellos, grabé siempre yo los teclados. No soy tecladista, para nada. De hecho, los punteos y todo, porque yo cuando me escribo una canción y me nace algo, ya pienso el punteo. Entonces tarareo todo, me lo grabo todo y después lo que tararía lo escucho y lo busco en el teclado y elijo el sonido y lo grabo. Pero no claro. Sé las notas. Hoy sí, en estos días me puse a practicar un poquito, ya aprendí las notas. Te vi. Estaba haciendo los deberes. Pero no es lo que me gusta, realmente no es lo que me gusta. Bueno, hoy aprendí a grabar, o sea que en estos días me voy a internar en el estudio de grabación, ya sé apretar el rec para grabar, que nunca supe, ¿no? Claro. Así que ahora voy a tener más tiempo y voy a empezar a buscar un montón de ideas que tengo. La gente quiere escuchar Voló para el Cielo. Claro. ¿La hacemos? Sí, claro. Mi niñito ya no está en los brazos de mamá, la terrible enfermedad
atacó con su maldad en los 2 añitos de mi niñito. Qué terrible fue esperar, ay, qué inútil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papitos. Mi niñito ya se voló para el cielo con angelitos muy buenos que prometieron cuidar a mi niñito travieso. Dejó mi casa vacía, pero con una esperanza, sé que Dios lo hará volar con sus alitas muy blancas. Sé que Dios lo hará volar con 2 alitas muy blancas. Hermosa canción. Esa canción, como la de Traigo una Rosa, son canciones del brujo Ezequiel. Él es un artista santafesino. Tuvo un paso por Trinidad. Un tipo muy, pero muy conocido, ya muy querido. Él se trae una rosa y yo la conocí en el año 96. Las canciones del año 94. La conocí en el año 96 en una gira con los Boys, una gira larga. Y bueno, y la escuchábamos y me gustaba muchísimo. Volviendo de la gira con los Boys, se le hice escuchar a mi vieja y mientras le contaba de qué se trataba la letra para que no se distraiga ella, viste, que esté metida ahí, bueno, empezó a hacer caer las lágrimas a mi vieja. Entonces, bueno, me prometí algún día grabarla y cantarla porque, bueno, eso me generaba, ¿no? Y realmente fue una bomba. Y bueno, y por el efecto de Traigo una Rosa, tengo la suerte de conocerlo al gran Ezequiel, el brujo, en Pasión. Casualmente compartimos un día y me dice: Oscarcito, tengo un tema que realmente no lo puedo cantar. Me cuenta que es le pasó, que es verídico, que es otro testimonio, y se titula Y voló para el cielo, me dice. Me lo pasa en un CD, me lo traje porque sabía que ibas a estar acá y nada, loco, para mí sería un placer que vos también lo cantes. Porque bueno, se le hacía uno de la garganta, lógicamente, y bueno, sí, cuando lo escuché, me cagué encima. Es tremendo, sí, tremendo. Cuando lo grababa, porque lo escuchábamos y copiábamos los arreglos y todo para ejecutarlo, obviamente por el respeto, la melodía, la estructura de la canción del autor se respeta, ¿me entendés? Hay que cuidarla. Claro. Entonces, bueno, cuando me pasa la grabación y nos la llevo al estudio, contratamos al acordeonista, contratamos a las personas, y mientras lo iban grabando y lo iba escuchando, no podía creer. Cuando me toca cantarlo, era cantarlo y realmente se te caían las lágrimas porque te pones en la piel del colega, porque bueno, es natural, ¿no? Zarpado, las letras que tuviste el privilegio de hacer, sean de tu autoría o no, pero digo, se me viene el reloj cucú, trago de vida, traigo una rosa, carcelero, el que mencionaste recién, y voló para el cielo. Digo, son todos temas que a todo el mundo, al tipo común, al tipo de barrio, si no le pegan el pecho, le pasa por al lado. Claro, es esa. Tiene que ver con la cotidianidad, es parte de la vida misma, ¿me entendés? Por eso cumbia testimonial, por eso es un testimonio la cumbia. Y bueno, la titularon cumbia villera, pero no. A ver. Pablo Lescano no vive en la villa, Dani Lescano no vive en la villa, o sea, la tiraron así porque, bueno, es de alguna manera una forma de comercializar, ¿no? Claro. Los que se lograban no viven en la villa, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero era lo que garpaba. ¿Vos sabés que acá hay un muchacho que está pidiendo desde hoy mendigo y rey? Claro. Ella creyó estar en el paraíso cuando aquella noche con él se entregó de cuerpo y alma, llamándolo sintió que la hizo mujer. Él tenía 20, ya 16, para ella era su mendigo y su rey. Le entregó toda su vida sin límites y sin medidas, con la inocencia de su primera vez. Ella creyó, oh, no me acuerdo de la otra. Oscarcito, escúchame. Se me corta el vivo porque ya vamos una hora. Lo apago, lo vuelvo a prender y seguimos un ratito más y hacemos una foto y después cortamos. Así como voy a triunfar, boludo, se me cortaba, pelotudo. Y se me corta el vivo, boludo, viste, el vivo dura una hora. Prendete ahora, no me abandones. Dale, volvemos. Dale, volvemos, la puta madre.